to know you to know you to understand you to be with you to believe in you is to see you from your point of view to be intrigued and surprised to be fascinated that i'm learning something new about you yet again i can only truly be with you when I have finally come to understand those things that makes you unique, those things that reflect your humaneness, those things that help me know that this could only be you and no one else in the universe. Bueno, eh, con este poema de Richard Halle, os damos la bienvenida a esta jornada formativa. Denominada Jazz Listen, escuchándote, escuchándonos, conectándote, conectándonos. Bienvenidos a todos, profesores, mentores, alumnos, por supuesto, ponentes. Quiero agradecer eh, a todos y a cada uno eh, el hecho de que estéis aquí, especialmente a los ponentes que han aceptado generosamente la invitación a, a compartir con nosotros su experiencia y también. Eh, de todo corazón al Instituto de Acompañamiento que ha estado impulsando y apoyando este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, este evento viene organizado por el Centro de Escucha Activa. El Centro de Escucha Activa es eh, un centro dentro del Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional. Es un centro de investigación que tiene como objetivo impulsar eh, la investigación y el desarrollo de la escucha. Eh, de una forma que ayude la toma de decisiones eh, centradas en la persona, en todos los ámbitos del entorno universitario. ¿Qué objetivo tiene esta jornada? Bueno, pues el objetivo que tiene esta jornada es generar espacios de encuentro. ¿Para qué? Pues para cocrear crear aprendizajes de impacto, mostrando de forma experiencial la, import la importancia que tiene la escucha. Sí, parece que es algo sencillo, luego veremos que, que no es algo tan sencillo. Vamos a poner el foco en nuestro nivel de escucha. A lo mejor seguramente no nos hemos parado a ver cómo escuchamos. Eh, vamos a ver qué resultados e impactos puede tener la escucha, cuáles son sus beneficios, qué oportunidades me pueden ofrecer el desarrollo de técnicas que mejoren mi nivel de escucha. Vamos a recopilar aprendizajes. Y vamos a establecer planes de acción. Vosotros en mentorías lo sabéis bien. Hay que llevar a la acción aquellos aprendizajes y darle seguimiento. Os voy a presentar a los ponentes que nos van a acompañar hoy. Eh, Xavier Diané. Que va a, dar, eh, va a impartir el taller en el aula 01. Cuando se describe Xavier Jané dice que le encanta hacer deporte, compartir el tiempo y las experiencias con amigos y sobre todo que le gusta aprender. ¿no? Cuando no hace esas cosas, pues se dedica a diseñar, a facilitar y acompañar procesos de transformación y/o cambio en las organizaciones. Le gusta especialmente eh, participar en procesos de transformación que incidan en la educación. ¿no? Por lo tanto, estamos en el entorno. El pasado que tiene es un pasado como economista, como emprendedor y como directivo de multinacional. Eh, ha residido en diferentes lugares, como Gran Bretaña, Ámsterdam y Estados Unidos, en diferentes periodos de tiempo. Se ha formado en ámbitos que van desde el coaching al PNL. Y ha llevado a cabo intervenciones, intervenciones sistémicas y, y facilitación. El, la siguiente ponente es Corinne Jansen. Corinne Jansen eh, es Chief Listening Officer, es decir, eh, es una escuchadora y una firme defensora de la escucha, utiliza la narrativa como instrumento de calidad para los procesos estratégicos de toma de decisiones en el ámbito de la salud entendida en sentido amplio. Eh, su empresa ofrece pues, diferente formación teórico-práctica en evaluación y en coaching personal eh, en Europa, en diferentes eh, universidades, etc. Es cofundadora de eh, Netherlands Listata es un movimiento asociado al, al proyecto Listen First. Avi Kruger viene de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Es un profesor investigador en esta universidad, eh, procede de Tel Aviv, eh, es miembro de, como os decía, de la Universidad Hebrea desde 1994, trata de ofrecer alternativas a la evaluación del desempeño y feedback eh, tradicionales. Eh, y apuesta por el forward. Eh, ha estudiado y tiene diferentes estudios empíricos que avalan resultados sobre el rendimiento, las actitudes y el, y el bienestar. Eh, a, dice del feedback que a veces eh, es una narración contraproducente porque dice que una alternativa es escuchar y hacer preguntas eh, facilitadoras y eso lo da el feed forward. Eh, Fran Nessi es, so es socio de FAT eh, Future y se define como que su pasión es acompañar a personas y organizaciones en un proceso de liderazgo. Es de Buenos Aires, eh, tuvo su hogar en, en París, ha estado en diferentes lugares y está entrenado como coach eh, coactivo y apasionado por la teoría U. Eh, ahora mismo vive en Barcelona, eh, trabaja con la danza contemporánea y es eh, productor asociado de Gaga Momentman, eh, de la Basteva Dance Company de Tel Aviv. Bueno, eh, ellos aparecen ahí, están distribuidos en los diferentes aulas donde tendrán lugar los workshops. Eh, ¿Qué tienen en común? Que son unos grandes expertos en escucha y eh, hemos querido poneros eh, su experiencia para eh, que profesores, alumnos, mentores y ellos mismos eh, despleguéis a aprendizajes. Bueno, eh, ¿puedes ponerme el vídeo, por favor?

Y yo os hago una serie de preguntas. Eh, cuando habláis con otras personas, cuando escucháis, estáis pensando en la respuesta mientras estáis escuchando, cuando el otro está hablando. Suponéis antes de que lo diga la persona con la que estáis dialogando lo que va a decir. Interrumpís para terminar una frase o dejar claro vuestro punto de vista. Cuando estáis. Hablando, escuchando. ¿Desconectáis y pensáis en vuestras cosas? ¿Vuestra reacción es impulsiva cuando estáis eh, hablando o escuchando o ante determinados mensajes? No sé la respuesta que habéis dado en vuestras cabezas y en vuestros corazones, pero seguramente las respuestas afirmativas hayan sido demasiadas. Eh, ¿Qué queremos traer hoy aquí? Pues queremos traer hoy aquí que escuchar no es lo mismo que oír. Y vosotros lo tenéis muy bien aprendido. Igual que la mirada, mirar no es lo mismo que ver. Eh, hay veces que pensamos que escuchamos cuando realmente lo que estamos es oyendo. La escucha nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es? ¿Es una habilidad? O es un arte. Sea una cosa o sea la otra, podemos entrenarla, podemos desarrollarla, podemos desplegarla. Otra pregunta que nos hacemos: pero si no estamos escuchando bien, ¿qué es una buena escucha? Y una buena escucha no es absorber como una esponja. Una buena escucha significa ser apoyo activo, ser trampolín para la persona con la que estamos, a la que estamos escuchando y para nosotros mismos. Eso significa mirar a los ojos, significa parafrasear, significa estar pendiente de lo que dice y lo que no dice, olvidar los prejuicios que llevamos en la cabeza, el ruido, eh, estar más pendiente de nuestro propio punto de vista para escuchar al otro, para abrir al otro. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la Universidad de Harvard dice que el 35% de nuestras conversaciones se basan sobre nuestras experiencias. Por lo tanto, no estamos escuchando, porque lo que estamos intentando, de alguna manera, es eh, mostrarle al otro que hemos vivido, que hemos, eh, hemos experimentado. Pero la escucha, de alguna manera, eh, que parece que es algo sencillo, que obviamos, que no estamos pendientes de ello, ¿realmente es importante? Pues claro que es importante para nuestra comunicación. Los datos dicen que la, la información que se recibe, el 1% se recibe a través de la boca, el 1,5% a través de las manos, el 3,5% a través del olfato, el 11% a través del oído. Y el 83% a través del ojo. Nuestro cuerpo está escuchando e interviene en la conversación. Y qué pocas veces somos conscientes de eso. Prácticamente estamos escuchando con un porcentaje muy pequeño al otro. Obviamente hay muchos obstáculos en, en la escucha. Están los obstáculos físicos y ambientales, el ruido de fondo, eh, el que sea un día que hace más frío, que el espacio no sea adecuado, también hay emocionales. Es decir, hay días en los que te sientes mal y no estás para escuchar al otro. Y luego también están los propios juicios, las creencias, etc. Los talleres y los workshops que vais a eh, trabajar y en los que vais a desplegar vuestros aprendizajes es una oportunidad para que seáis conscientes de cuál es vuestro nivel de escucha ver de alguna manera que podéis mejorarla y poder trabajar con, con ella.